Yo me cuido. Si no me cuido, que usted no me puede cuidar. No, yo te cuido porque tú eres jugador habilidoso. Ah, pero no habilidoso, cuido, pero claro, cuando hay falta, no sí, cuando hay. Pero trata de darme, hay que reconocer, siempre. Hay que reconocer, hay que reconocer. Claro, pero cuando tú haces esto, siempre. no puedo jugar. Obviamente, porque me hace sorprender. ¡Árbitro pícaro! Asistiéndome todas las jugadas, las que tienen fuera de mi alcance, por favor. Vale. No quiero verles que se pongan a discutir con los jugadores, ¿no? Listo. ¿Ya está pitado? Sí, ya está pitado, ¿vale? Vale. Árbitro. Dime. ¿A qué hora sale? Nada, ya en punto. A las 7 en punto salimos. ¿Qué hora es? Cinco minutos. Sí. ¿Cómo sale? ¿Cómo se sale? Capitán, por favor. Señor capitán. Señor 10. Un balón ahí como mínimo. Una cosa les pido de favor. Ustedes no comenten con ninguna persona que el centro está ya legalizado. ¿Me entienden? Porque llegó esta semana, en estos días, me llegó ya comentarios y rumores, ¿me entiendes? Ya cuando nosotros salgamos a la luz y digamos sí, como vamos a salir en agosto, que nos juntamos con la Asociación de Sabadell, entonces ahí va a salir ya una propaganda. Asociación de Árbitros Cafilare con la Asociación de Sabadell organizan el torneo de fútbol. O sea, es una liga la que se va a crear en Sabadell. ¿Sí? Entonces, ahí ya saldrá todo. Pero ya los contrarios ya saben, todo el mundo sabe que nosotros somos una asociación, que ya tenemos el NIP, que yo puedo hacer papeles, y comienzan a llamar, que Jorge, dame una oportunidad de estar en tu centro, quiero arbitrar contigo. O sea, empiezan esas cosas, ¿me entiendes? Y entonces yo les he dicho que no, que todavía no hay nada.
Aquí viene. Ahora se prepara un torneo muy grande. Tiene como 26 equipos, tiene Sacha. Entonces, es más grande. Como son dos campos ahí, entonces ha cogido mucha gente, mucho torneo. Igual se va a hablar. Saben que ellos a nosotros nos prefieren. Sacha no prefiere a nadie más que a nosotros. En Sabadell nos prefieren a nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes demuestran el trabajo. Yo simplemente pongo lo que es el marketing del centro. Yo pongo sus nombres, sus nacionalidades. Mira, que tengo árbitros de Colombia, tengo árbitros de Bolivia, de Perú, ecuatorianos. Entonces la gente se interesa por ese rol que hay de gente latinoamericana. Por eso no me gusta prestarme, chaval. La han desconfigurado, me parece. Está desconfigurado, oye. No, sí. Es que no es como la mía, esta, oye. Por eso, por ejemplo, las demás, las normales... La mía es más, uf. Te pone rec pause. Todo el táctil y... No, pero cuando tú abres esto y lo enciendes, te pone rec pause. Ya entra directamente a lo que es el disco duro o al mini DVD. Está desconfigurado, Jorge, te lo he cagado, eh. Aguanta, ¿por qué no le cerramos y lo apagamos directamente? Sí, apágalo, apágalo. O saca la batería y vuelve a ponerla. Sí, claro. Está. Es como el... Eject, te pone aquí, mira, abajo. Aquí te pone eject. ¿Vale? Carita. No, no, no. Ese es para el disco. Tranquilo, tranquilo, muchacho. ¿Qué te dice? Rómpelo ya, tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo se llama este plato? Hornado. Hornado. ¿Es típico ecuatoriano? No, ecuatoriano no, es de una provincia de Ecuador. ¿De Ecuador? ¿Pertenece a Ecuador? Claro, pero es una provincia típica. La fritada es lo máximo. Ya. Es como ella. No, la fritada siempre es pura carne, pura carne, 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 carne. De todas las carnes, que es la misma picada que tenemos nosotros. Se le comió medio y ahorita sigue con el resto. No, weón, es que se acabé de picar. No, para que me dé lindo yo. ¿Para qué? Para que me tenga, weón. No, weón, pero es que estoy lleno, weón, ¿qué hago yo? Está muy bueno este plato, ¿eh? Original. Yo como porque está rico. El de Samorquino, Pablo. Ah, puta, llándate. Puta, no sabes dónde comer. ¿Cuál? Sangorquí. Un pueblo. Se llama Sangorquí. Puta. Está en la sierra de Ecuador. No, quedas a 20 minutos de la capital. ¿De Quito? Sí, Quito. Y es solamente hornado. No sabes dónde ir a comer pan. No sabes dónde meterte porque uno es mejor que el otro. No, tú cuando vamos a Bogotá. Yo me quedo con la pavada madrileña. Se llama el Palacio del Colesterol. Guau, guapísimo. Señores, muy bien. El parce sí que conoce el Palacio del Colesterol. Vaya, así es rico ir a comer allá. Allá se va uno los domingos a comer al... de todo, picada, lo que pilla. La culpa es de estos tíos, oye, ¿qué humo van a venir para acá? Vamos, una, dos, tres.
4:37 p.m. Bien. 8:16 del 2008. 61 minutos. Nombre del equipo, por favor, buenas tardes. América. ¿América? Sí. Venga. Boleras todo adentro, por favor. Caballero. Ponte acá. Palo en la cabeza, los cinco ya. Bueno, muchachos, me ha llegado un informe arbitral de la Liga Boreca de fecha 19/07/2008. Señor presidente Celir García, debe ser, ¿no? Sí. Mediante este informe quiero hacerle presente el incidente sucedido el día sábado del mes en curso del encuentro entre los clubes Guavirá versus Puget. Hostia, no hay gracia. Vale. Dice así. En el minuto 44 del primer tiempo, el jugador número 4 del club Puget comete una infracción cerca del área grande de su guardameta a un atacante del equipo contrario. Fue sancionado la falta con tarjeta amarilla a favor del equipo de Guavirá. Los jugadores número 15 y 11 del equipo Puget se lanzan a agredir a mi persona con palabras obscenas que dejan mucho que desear y diciendo también que yo estaba en estado etílico, donde sanciono con tarjeta roja directa como dicta el reglamento a dichos jugadores por su falta de respeto a mi autoridad. De esta manera concluye el primer tiempo del partido, pero no conforme el jugador número 15 de Puchet y estando dicho jugador en estado de ebriedad, subió al camerino de árbitros a insultarnos y a sentenciarnos, sí. a matarles. ¡Pedro! ¿Pedro? ¿Tienes testigo? No tengo. ¿Cómo es roja? ¿Qué roja? ¿Qué roja? Tranquilo, tranquilo, señor. El 14 me ha dicho, me cago en tu puta madre. Señor. ¿Pero tenés testigo? ¿Yo? ¿Pero tenés testigo? ¿Tú sabes qué? ¿Eh? Pero, no, sí, te ha pasado. Mira, dile. ¿Qué? ¿Eh? Pero aquí, yo, ¿pero tenés testigo? ¿Tienes testigo? Ese es un poco el... la clásica del jugador que poco sabe con la pelota. Entonces quiere hacerlo con su boca y, bueno, y con lo que... con lo que tiene de su casa, ¿no? De su hogar, eso es lo que viene a ser. Porque otra situación no se puede expresar, porque todos alguna vez hemos jugado fútbol y alguna vez nos hemos salido de quicio, pero a tal extremo y de pocas cosas, ya está. ¿Para qué quieres mi nombre? No, yo quiero tu nombre. Tú no vas a arbitrar. Nunca vas, ya verás tú. Pero tú, mira, te lo digo. Y usted... Ya, no me toques. Y usted ya, no sabes arbitrar. Yo jugaba en primera división. Si tú eres tonto. ¿Cómo me sacas? No insultes, tío. No, pero ¿por qué usted me saca la roja? ¿Eh?
¿Pero usted sabe arbitrar? Por favor, ¿sabes arbitrar? ¿Eh? Tío, que hablo con él. No. ¿Qué? Estamos hablando de un drama, tío, por favor. Pero por favor. Toma ese protagonismo. El equipo no, tío. ¿No dice que vas a entrar? ¿No dice que quieres entrar? Llamo a la guardia y te mando preso. ¿Sí? Pedazo de malcriado. Miren, las cosas son así. No nos da más garantías del señor. O sea, se van a venir suscitando esto y van a pasar a mayores. ¿Me entiende? 150 euros que nos da por una garantía, pues no quiere decir que el día de mañana vengan unos desadaptados y nos jodan la vida, ¿no es cierto? Señores árbitros, hay donde quiera. Pero con la calidad, la experiencia y el trabajo que nosotros tenemos, él no va a encontrar. ¡Párate! ¡Párate, niño! Ya no puede más. No pasa nada, ya se para. Bueno. Ya no te hagas el cojo, ya párate bien. El decibelio del pito pasa a los 120, 130. Uno, eso enerva a un jugador, dependiendo, como el árbitro dice, o si él se cruzó en la trayectoria del sonido de la onda expansiva de lo que es el silbato, que son 130 decibelios que va directo a su oído, a su tímpano, y le va a indisponer un poco eso. Por eso nosotros tratamos de silbar a veces de una manera que no vaya dirigido al jugador. Para evitar esas cosas. Pero en sí, como es constante, el jugador también, el oído se educa a estos decibelios. Siempre os he dicho que el vestuario es donde nos vestimos los deportistas, los árbitros, jugadores, etc. Y los gimnastas y qué sé yo. Y los camerinos es donde se visten los payasos, los artistas y todo eso. Y nosotros no somos payasos. Para hacer una diferencia muy, muy típica, punto y aparte. Está contemplado patear dentro de la Real Academia de la Lengua, lo que es también lo que decíamos antes, puntapié, y no estaba contemplado patear, porque decía que pateaban los mulos, pues ahora ya está, libremente podemos decir patear. Pero bueno, si ha sido un puntapié, pues digamos que es un puntapié. Entonces esas son las formas de proceder, yo digo, siempre para hacer un informe, ya me estoy demorando un poquito en pasarles las maneras como hacer un informe, ciertos breves que se dan en el arbitraje mismo y siempre estamos con eso. No digamos, le saqué una amarilla, pues va a salir uno que es medio gay y va a decir, no me saque, mejor me también amarilla. Entonces yo voy por esos lados. Digamos, amonesté. O exhibí una tarjeta y luego lo expulsé, ¿ok? Anécdotas muchísimas, muchísimas, muchísimas. De que ya digo, he salido vestido de policía. He tenido que esperar muchas horas para salir de un campo de fútbol. Es muy incomprensible. Esto del arbitraje es muy incomprensible. Pero bueno, mañana tenemos esa final que va a quemar. Sí, va a quemar ardiente esa final. Esa final, tío. Voy a tener que. Y acá también los cuartos de final van a arder, hermano. Hay un partido de 2-0. Ahí todo es 1-0, 2-1. Vamos a entrar un rato, ¿no? ¿Vale? Sí. Toma en serio. Ya. Todo bien, ¿no? Tranquilo. Volver a cagar. ¿Y tu familia cómo está, Paul? Bien, tranquilo. ¿La nena? Ya está echado el marido. Sí, está medio. Muy guapa, ¿eh? Como está, muy guapa. Muy maca. Va a ser una, la reina, la meva princesa. Muerto. Muerto lo va. Y ya está grande, ¿no? Son las 9 de la noche. La gente ha optado por no venir, ¿no? Pues mira, es lo que hay.
Se puede decir que no se le da partido, que no se les llama. Pues nada. ¿Cómo es el pago? Hay torneos donde un partido central son 35, 40, 30. Y un linier siempre son 15. Siempre son 15. No es tanto lo económico, luego no, lo económico también cuesta, vale. Pero... Y... Bueno, ahí siempre pillo un dinerito. Por ejemplo, ayer fue un día bueno y... Siempre fueron 180 euritos que estuvieron ahí. Que súmelos y verá qué cuentan. Cuentan al mes, van bien. Yo estoy cobrándole ahora a la asociación cada mes. Siempre son 700, 800. Sirven. Por lo menos para ir a comprar dulces, weón. Para ir a comer. Vale, vale. Cuando salga la bola, me lo dice. A ver, uno de central, son 25 y 15, son 40, ¿no? 20 y 20 el de mujeres, son 60, ¿no? Bueno, 60, más 75 de Fabri Puz, que ha hecho uno de central y tres de línea, ¿no? Son más 260, ¿vale? Vale. Lo otro hablamos más luego, sí, más adelante. Está ahí, está ahí. Sí. Vamos a ir rápido porque tengo que hacer. Sí, 200. No. 1, 2, 3, 4. Dos sesenta. Vale. Ya está. Colcha. Hombre, hay que mandar algo para la casa. En la casa no aguanta sin plata. Pues que no tengo familia ya como mandarle a mis hijos ni nada, no, o a mis hermanas, no más. Sigue, 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 sigue. Les comento, ayer me han hecho una terapia de hongos y mira cómo me ha quedado. Ah, tenías hongos. Mira, boludo, mira. Vaya mierda, ¿no? Oh, se me estaba comiendo la carne medio, y yo no me había enterado. Sí, yo le dije que se ponga el limón, pero el verde, el virgen. Ayer me agarró y me... O sea, que el amarillo ya no es virgen. Me ha abierto todo lo que no había, tío. Ya ha madurado, tío. Lo ha arrastrado, lo ha arrastrado. El verde. Me quedó carne viva. Se come todo el hongo y le mata, pero tiene que ser largo. Me estoy poniendo una crema que es buena, pero... Esa mierda malo que te hace puro madre. Pero hay que lavarse con agua y jabón, pues, ¿no? No, ahora me voy a bañar, obviamente. Escúchame, te voy a dar el remedio completo. Te lo lavas bien y te dejas que se seque bien naturalmente, no con toalla. Natural que se seque. Con el aire, sí. Con el aire. Lo que te seco, limón verde virgen. Como si estuvieses en una ensalada. Es. Un poco de cebolla. Y ahí te lo dejas un poco y no te pongas media... Que se vaya fermentando. No, una chancla. Porque si te lo pones, se remueve y no hay nada. No machaca. Yo me acuerdo que cuando yo estuve yo en el colegio, tío, igual me pasaba en los campeonatos. Yo no entiendo. Y me daban ese remedio y mío. Pues entiendo, pero no comprendo por qué. Si me porque de te bamba, de llueve, te metes en el agua y no te lo cuidas. ¿Cuántas veces al día te bañas? Todos los días. ¿Cuántas veces? ¿Una vez? Ese es el problema. Eso te pasa porque te metes a veces a las duchas sin sandalias, tío. También puede ser. Todo su repertorio, la orquesta y todo. ¡Wow! ¡Qué cabrón, tío! Me tomé 2, 4, 6, 8, 16 cubatas. Me tomé. No jodas. Por Dios. Agua nomado. El Juan Pablo. En el decimosexto te caíste, ¿no? El Juan Pablo se me ha dormido. Dos ampollas, Raiga. ¿Dos ampollas? Dos ampollas, Raiga. Water, please. Ahora, mate, ahora. Tú vas a estar. Venga. Tú la ya. ¿Cuánto le da el tiempo por
Para 20. Pero con 20 nomás. Un poquito de alargue lo vamos a meter. Dos tiempos de 20 nomás, Chichita. ¿Quién me dio esto? Yo. No, es para ti, tu bote. Ah, vale. Pedí tres Coca-Cola. Pedí tres Coca-Cola. Yo me bote de que todo lo para que recuperes al menos de los 16 cubatas, 10 euros cada cubata, ¿eh? No creo que te haya gastado. Acabas de liar la cubata. Yo a 10 euros saqué. ¿Tú crees que te sacas 150 euros? 150 saqué yo. Porque te dijo el poli. ¿Quién invitaba a los cubatas? ¿Sí? ¿Ah? ¿Quién invitaba a los cubatas? Estaba 10, estaba 8 seguro, boludo. No, no. ¿10 euros estaba? A 10 euros, no, tío. Por Dios, a 10 euros la cubata. Yo no me juego 160 euros, yo ni flipado, ¿eh? Ni flipado. No, gastamos. Hombre soltero sin responsabilidades. Papá no se gastó 60. ¿Los tres? ¿O tú solo? ¿Dos es nomás? Digamos, te gastaste el dinero del pool. Cabrón. ¡Joder! ¡Ay, el dinero del Paul, tío! Sí, tío, ahora mucho. Paramos, ¿vale? Nos vale. Paramos mirándolo él. Vale. Si es penal y él no lo ha visto, nos ponemos mirando. Y si yo te digo, ya sabes, baja, tú lo bajas. Cuando veo una cosa que es jugada fuera, ley de ventaja, como siempre. No, aguantamos. El tema de la bandera nos la aguantamos. Uno, dos, tres, aguantamos lo máximo, ¿vale? ¿Vale? Pero no tengamos los criterios, que pitemos la tontería del empujoncito y luego en el otro lado aguantemos y se vea mal, ¿me entiendes? Ya no vamos a hacer esto para la clave de amarilla. Solamente te hacemos así, una A con los dedos. Vale. Una A y ya está, nada más. Perfecto. ¿Vale? Tú te mojas ahí. Vale, la roja tú decides ya. Y lo, ¿vale? Y lo de penalti, lo que veas tú, seguro, seguro, ¿eh? Claro, te acompañamos y corremos directamente. Seguro, seguro. Sí. Freddy, tú, Paul. Escúchame, si eso, como te he dicho, Freddy, trata de hacer toda la diagonal, pero en la marca amarilla. Vale. Si quieres profundizar hasta adentro, no lo dejas a nosotros. Vale. Te vamos a marcar todo lo que es el, vale, tío, lo que es el saque, vale, de penalti. Trata de que si se mete la bola en tu punto ciego de ti. Vale. Llegar lo máximo que pueda, ¿vale? Porque no te vamos a nosotros señalar desde la otra banda. Vale. Porque no. Aunque lo veamos, no lo vamos a señalar porque no está dentro del campo de acción. Vale, mijo. Vale, suerte, mijo. Si estás en toda la jugada, no se va a ir nada. Vale. Suerte, Polito. Venga. Vamos. Ok. Como siempre, ¿eh? Vale, mijo. Hazlo bien, ¿eh? Listo. El mismo criterio y la misma mentalidad. Mire, se lleva la banderola, uno se está atento, visualizando el campo, ¿no es cierto? El hincha que está en el banquillo, escuchando, que no insulte a la gente del banco, que no se pare, ¿no es cierto? Para que, si hay algún insulto, algo, usted levanta la banderola y ya debe el árbitro, ¿no? Pero, usted levanta, baja y hace esto. Esto quiere decir que el señor árbitro tiene que acercarse a usted, ¿vale? Usted le está llamando al señor árbitro para comunicarle algún accidente, alguna cosa, alguna observación que usted lo ha visto y el árbitro no lo ha visto, ¿vale? ¿Cómo le llama al señor árbitro? ¿Sí? Eso, ¿vale? Un penal. Marcamos un penal. Arriba. Y aquí. ¿Vale? ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien. Eso, a la altura de la cintura. ¿Eh? Muy bien. ¿Vale? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Vale? Cambio. Marcamos un cambio. ¿Vale? Perfecto. Saque y meta. Bien. Eso es todo. Con el hueco que tiene eso. Gracias.
Con la mitad de la ventana, por aquí no lo veo. Ahí tenemos a los dos clubes que llegaron a la fase final. No se pensó nada, dijo nada. Los clubes Atlético Conecta, Real Carmen, Real Carmen y Atlético Conecta. Señores, con el diario, la terna arbitral que nos acompaña este partido. Con la central tenemos al señor Francisco Lema, de nacionalidad ecuatoriana. Como primer línea tenemos al señor Freddy Bustos, de nacionalidad boliviana. Y como segundo asistente tenemos al señor Paul Caballero, de nacionalidad peruana. Una terna internacional para el partido final. Con la camiseta número 10, Carlos Silva. Con la casaca número 2, Ricardo León. Con la camiseta número 18, Daniel Delgadillo. Venga, para acá, espera. Que saquen las 5 personas de cada equipo los penaltis. Avísales. Por favor, el que salga favorecido empieza. ¿Vale? ¿León? ¿León o cara? ¿Dónde cayó? Cayó en el medio, profe, qué cosa. Y los pases que daba, profe, no lo cuenta. Yo te digo, cuando el balón sale, una vez que el jugador chute, tú estás en línea, ya puedes salir, hombre. Claro. Cuando el balón ha sido efectuado hacia adelante, ya puedes salir de la línea, hombre. Claro. ¿Cuántos tiros son? 5, 6. Ahí está ya agarrado si crea a las piernas. Levanto la bandera es por algo, ¿no? Sí, lo que pasa es que no te di cuenta. Se ha adelantado, hombre. Vale, no, vale. Estaba más atrás, estaba más. No, no, se ha adelantado. Pero cobrarlo al tiempo. No, pues fuera, hombre, vamos al tiempo. Oye, no has cagado allá. No, quiero que se expulse. Se puede expulsar en la tanda de penal. Pero expulsame, pues. Yo me salgo aquí. ¿Qué pasa? Tienes dos burros ahí. ¿Cómo? Vale. La cara de burro la tienes tú. La carita te vende. Ese señor me ha insultado, el que está allá. ¿Cuál? Señor que vaya con la camiseta, yo que está abrazando. ¿Usted puede moverse un paso? No, moverse no, pero no salir tres pasos. ¿Cómo? Si se ha movido. Allá, no discutas conmigo, hombre. Bien,
Número 8, tú. Vamos a ver. Que ganen el triunfo, que se lo lleven todo, pero... Tranquilo. Número 8. Roja directa, por insulto. Muy bien, chulo, que se ha podido, ¿eh? Muy bien. En la cosa, porque no has cobrado, allá no cobraste el penal y aquí nada, lo mismo, ya está lo mismo. Ya está listo. ¿Sí o no? Ya por favor, ya está afuera, ¿eh? Felicitaciones al señor el árbitro. Gracias, señor. Se han pasado un huevo, ¿eh? Muy bien. Gracias, señor. Bien, Bob. Muy bien, chicos. Perfecto, ¿eh? Estoy mal con el codo, ¿sabes? No puedo sostener nada. Me he golpeado en el andamio, ¿sabes? En el hierro he dado un codazo. Y me he jodido los tendones, creo, porque esto no puedo... Mira, me cuesta sostener esto. Antes que salga a vacaciones, quiero hacerme atender. Por ejemplo, ayer se puede imaginar desde las 8 de la mañana aquí hasta las 11 de la noche. Todo el día boleando pito. Le pité 3 centrales y hice 5 líneas, pero todo el día, chico. Semifinales, todos semifinales. 3 partidos en penales, terminaron con penales. Y 5 partidos disputados, pues sí, los partidos en campo ganados, pero fatal, si no estábamos que nos moríamos. Cansados. ¿Qué más podemos hacer sin comer ni nada? Todo un día. Bueno, muchachos. Pues... esto está un poquito muy, muy delicado, esta situación. Tengo que tener la cabeza muy fría, muy tranquila. Me lo he venido currando toda esta semana para poder tomar una decisión. Vamos nosotros a exponer el nombre del centro en un campo de fútbol donde hay mucha gente, hay muchos partidos. No se puede de esa manera exponer el nombre del centro, ¿vale? Dese en cuenta que nosotros llevamos el nombre del centro, no llevamos otro nombre más, ¿sí? Es ahí... la importancia de las actitudes de los señores árbitros, como personas, como compañeros, como caballeros, como amigos. Yo tranquilamente le dijera, mire, Vladimir, Héctor, muchas gracias, las puertas están abiertas. ¿Por qué? Porque no hay compañerismo, hay discrepancias entre los dos compañeros. O sea, eso a mí no me conviene para nada, ¿me entienden? Porque me están dañando el grupo. Un grupo que se viene llevando muchos años atrás. Todos se llevan muy bien. Todos nos llevamos de maravilla. Pero esa no es la función. Como les digo, yo no quiero alargar ni botar leña para un lado ni para el otro. ¿De acuerdo? Se les va a poner una sanción económica, donde más duele, en lo económico. Pues si la aceptan, ustedes mismos. Si no la aceptan, ustedes mismos. ¿Vale? Señor Vladimir. Sí, sí, claro. Sí, pero, o sea, por favor, yo quisiera saber, o sea, qué yo he cometido, qué...
infracción o situación pues, para el centro? Muy bien, para vamos al tema. El espectáculo, o sea, no entiendo. Bien, le aclaro, señor Vladimir, que usted, como juez central, estuvo en lo correcto si su compañero ha actuado mal en expulsarle, ¿de acuerdo? Pero usted debió ver si había otra persona para reemplazarle al compañero, ¿vale? No podía arriesgarse usted a pitar un partido solo con un línea. Porque estando ahí el otro línea, ¿no? Lo correcto era terminar el partido, entrar al camerino, hablar y decirle, ¿sabes qué? No quiero tus servicios, no quiero que se me dañe el partido. Y ya está. No tomar la actitud que tomaste ese rato en el campo de juego. ¿Me entiendes? Pero disculpa, pero el reglamento, y si vos mismo estás diciendo que las 17 reglas, no hay más que las 17, y está en las... ¿Qué dice la regla? Que el árbitro central puede desistir de uno de sus asistentes si lo ve por necesario que no está cumpliendo con... ¡Perfecto! Yo no te digo que no. Yo no te digo no. Pero ahí no dice entrar a dialogar en el camarín o el vestuario o en qué minuto. Ver, no, escúchame, te estoy diciendo, Vladimir, que tú actuaste de una manera perfecta, ¿me entiendes? De acuerdo al reglamento. ¿Me hago entender? Sí. Vale, perfecto. Pero el reglamento también dice que si es que hay una persona, tiene que haber un sustituto para esa persona. ¿Me entiendes? El cuarto árbitro. Sí, claro, pero Jorge, en este caso no hay pues cuarto árbitro, o sea, no hay... Eso era que pienses el rato que lo hiciste. Claro, pero precisamente para que eso suceda, para que no llegue, como quien dice, la sangre al río, yo es que me he acercado a él para decirle que ya tranquilo, que no siga en el diálogo, no siga en los insultos y tranquilo, porque no pasa nada, ya está echado. Jorge, un minuto. Mentiroso el señor Tena. Es muy falso en todos los sentidos. Porque no me lo dice a mí ni siquiera de esa manera. ¿Sabe qué me dice? ¿Sabe qué me dice? Héctor, te vas y ya. Así me lo dijo. Y vino una señora, se agarró una señora por allá, estaba gritando y le dijo a la señora, sí, sí, sí. No tiene por qué hablarle al público. Él tenía que haberlo dicho solamente a mí. ¿Sí me entiende? Por eso me enfadé. Porque se lo dijo al público, a todo el mundo, sí, sí, sí. Entonces le dije, tiempo el culo y ya está. Eso se lo dije yo. Pero de esa manera que él dice que lo dijo, falso, sinvergüenza, falso. Ya está. No digo más nada. Pues ya está, señores. Yo no quiero, como les digo, yo echar más de allá. Más lejos del asunto, tranquilo. Yo no quiero hablar. Y está. Yo les he puesto una multa de 30 euros a cada uno. No pasa nada porque yo cometí un error. Pero que no sea sinvergüenza y no diga lo que no es. No, ya está. No, mira, okay. Para mí ya está conmigo. Mira, hasta aquí dejas que me insulten. Si era árbitro allá en mi país y si he venido aquí, se supone que podía caer a llegar a trabajar en esto, porque esto es lo que me gusta, ¿no? O sea, el fútbol es mi vida, es mi sentimiento y ser árbitro es una profesión más, independiente de lo que puedas tener o ser en tu vida personal y ya está. Tenemos que ser neutrales, viejo. Entonces tenemos que ser neutrales. Siempre neutrales. Ahora, nosotros siempre velamos porque haya buen desarrollo del partido y se cumplan las reglas y que sea bonito, que disfruten, pero hay gente que no viene a disfrutar, viene a hacer lo que no es, a dar pata y a pelearse. Eso es lo que nos toca hacer cumplir. El que viene a jugar no tiene problema. Con las cosas polémicas que existen entre los compañeros, y quiero decirle al señor Héctor aquí que está presente, que nosotros no queremos hacer polémicas a nadie, y de eso es lo que menos tenemos que... O tenemos que cuidarnos más. Por favor, tenemos que ser un grupo familiar, un grupo muy compacto, que no se fisure, que no haya esas divergencias. Porque de eso es de donde nacen esas pequeñas señuelas y esas pequeñas esquirlas que mañana se te prenden en la piel y te hacen daño.
Y eso no queremos que se fisure una cosa, como es la amistad tan grande que tenemos de estos profesionales, que somos árbitros de fútbol. Día domingo hay que estar todos a las 8 de la mañana en Camidalé. ¿Sí? ¿El domingo? Sí, el domingo. Es para una sesión de fotos de media hora nada más que nos vamos a hacer. Hay que llevar... es que vamos a aprovechar, como los partidos son en la mañana, aprovechamos el campo. ¿Sí? Y hacemos la sesión de fotos que necesitamos para presentar. ¿Vale? La idea, lo que quería hacer es como una foto individual de cada uno, ¿vale? Vale. General, para que aparezca todo el uniforme y después un primer plano así de la cara, ¿vale? Entonces algunos pues igual les haré sacar la tarjeta o con el pito, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿quién quiere empezar? Al azar, van a ir todos. Cualquiera. Vení, vamos para allá, ¿vale? Vale. Chévere. Después los vengo a buscar cada uno. ¿Las tarjetas llevas? ¿De invitación o cuáles? La crea... Ah, claro, claro. Tarjetita de invitación. Bueno, va. Vale. Y ahora te hago unas más cerquita, ¿vale? Y entonces vamos a hacer como si... Bueno, lo que pasa es que no podés soplarlo, ¿no? Porque no puedo. Si no tenemos y un problema. Y tampoco saldrá el sonido de la cámara. Claro. ¿Vale? Hacemos como si estuvieras marcando una... Uh-huh. Buenas tardes, loñero. Buenos días, Gerán. ¿Cómo es tu nombre? Héctor Fabio Molina. ¿Héctor? Fabio Molina. Vale, vamos para la esquina. Vale, muchísimas gracias para la esquina. Quedamos en la esquina. Mira, cuando vos haces así, con la tarjeta, te da sombra. Entonces igual un poquito más... Ahí va, un poquito más. Casi nunca se puede poner más a un lado, pero bueno, es una excepción. Porque es que el árbitro siempre la tiene que sacar de frente, no más. Vale, a ver, hazlo como si lo fueras a hacer. Como si normal. Lo fuera a hacer, o sea, obviamente viene aquí la tarjeta, el movimiento, que estás, vienes sí, de frente, frente para ti. Soy de nombre ruso, de apellido español y boliviano de nacimiento. Vale, aquí mezcla, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, como todos nosotros, ¿no? Que somos mezcla. Yo también tengo apellido italiano, vasco, francés y judío sefaradí, o sea. Vale, te pongo así, Vladimir, ¿acercas? Sí, Vladimir Díaz, mi apellido es Díaz, español. Díaz. Díaz, con Z. Ah, Díaz, vale, te entendí, Díaz. No, Díaz. Vale. Lobo, mi otro apellido. ¿Te pongo los dos o solo uno? Sí, claro. Díaz Lobo. Vale, otra más. Vale, genial, listo. Me encantó. Ah. Hacemos, así ya mi está. Tarjeta, la única que tiene Fair Play, es de la FIFA. Ah. Esto me andan en un curso FIFA en Bolivia. Vale, te hago una con esta, claro. ¿Querés? Dale. Sí, pero sería un poco que estuviera en el campo, ¿no te parece? Estuvieras dentro del campo, claro, vale. Porque así vale, sería, ¿no? Vale, perfecto. Que fuera, ojo, digamos... Que vienen para acá, ¿eh? Sí. Gol. Golazo. No falta, ¿qué? Es como si le estuviera sacando a él, ¿ya? Vale. Espérate. ¿Puedes venir más cerquita tú? O sea, un poquito... Lo siento, ¿eh? María te la notan, ¿verdad? Va, pero vos con la actitud de que te acaban de poner una amarilla, ¿no? O sea, una putada. Vale. ¿Has sacado? Que se haga FIFA, ¿sí? Sí. Pará, me voy a acercar un pelín más. Quiero, voy a posar. Bárbaro. Gracias, muchísimas gracias. Y, pero ¿cuál ahora, es la diferencia entre estas y las que ellos tienen de un curso que hiciste en la FIFA, me dijiste? Sí, que esta tarjeta da la FIFA.
Vale, pero que tienes que hacer un curso especial. No, no, que he hecho yo un curso de árbitro para subir a primera categoría en Bolivia. Ah. Y ha venido un instructor español y nos ha regalado estas tarjetas que es de la FIFA. Qué bueno. O sea, si te vas a dar cuenta, casi no hay. No, era liso. No hay, sí, era liso, sí, la anterior la vi que era liso. Ah, te llamé y le dije a esos dos, sacarle amarilla. ¿Qué número? No, aquí en... Mire. No es que... ¿En el hoyo fue? No. El hoyo, cuando te llamé... ¿Aquí en el hoyo fue? Y te llamé y te dije a los dos. Parce. Y vos fuiste y le dijiste, ¿quién es el número? Le dije que es San Juan, que no sé... ¿Sabes qué es lo que me pasó a mí? ¿Qué es lo que me pasó? Me dijiste los números. Sí. Me olvidé, no lo capté bien los números. Usted no tiene por qué decirle, sáquenle amarilla, sáquenle rojano. Simplemente dígale, advierta al jugador. No, porque ya yo le había dicho, pero oye, si se arrugan, amonestarlo porque se han dicho, se han pateado y se han... Usted no tiene por qué decirse molesto, simplemente la queja. Está informando lo que está viendo él. Claro, pero es una información. Y te dije... Es que si le va a decirle nada más que adviértalo... No, él no tiene por qué decirle sáquela, usted es quien decide. Déjame ver una cosa en cuanto a la luz. O sea que yo voy en cada cancha y... No, yo te estoy hablando de... Ya me has dicho en Llucmayor. No, es que no me acordaba si era en Llucmayor o aquí. Después en Valdebrón tú me dices... Tú... Vea, ayer... Una, ayer, hemos estado contigo, pues, y otra acá. No, pero son dos, ¿no? Estamos discutiendo, le estamos haciendo una apreciación. Ayer lo llamé yo allí y le dije, venga, llame a ese jugador, adviértalo a su manera. Ese jugador está haciendo esto y esto y allí. ¿Qué me dijiste? Vale. Hizo. ¿A cuál jugador? Ah, ya cuando lo llamé ayer. Bueno, no discutamos más eso porque no le voy a decir ni dar detalles del jugador porque yo no vivo con él y no sé quién es. Pero bueno, ya pasó la jugada, ya que le vamos a hacer. ¿No? Pero cuando uno llama a una persona, a un central, hace lo que tiene que hacer. ¿De dónde sos? De Buenos Aires. Paul Caballero. ¿O me estás mintiendo, sí? ¿Cómo? ¿Vos me estás cargando, niña? Ah. Paul Caballero. Paul así como en francés. Sí. Está. Llamando el tuyo, Jorge. Obando. Carrera. Jorge. Obando. Obando con V. B de Barcelona. Vale. Con B de Buenos Aires. Vea, porque le voy a decir por qué muchas veces he uno por estas cosas, a expulsar y no expulsar, porque yo los he visto insultando a los compañeros, a los jugadores, gente que puede hacer sentados y parados, no como jugadores, para toda esa cosa. Claro, informar, pero no obligar a sacar. Yo lo informé y él ya toma la Pedro primera, tenía que haber sacado ya. Y evitaba todo ese rollo de la pelea. Ya. Pues ya yo le había informado y le había advertido que iba a suceder. Pero aquí pues, sucedió. Sí, muchas veces uno dice, esto puede suceder, y mire, ataque por aquí, y resulta que se hacen los que... Es que también uno tiene años de experiencia y aquí ya lo conoce, sabe. Pero ya uno va conociendo y cómo se comportan, cómo hacen todo. Carlos Magallanes Rea, José Colcha, José... No, sí, José Jorge Muñoz, Freddy Bustos, o el caballero Jorge Obando. Sí. ¿Están todos? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí va, perfecto. Vale, perfecto. Ahora sí. Bueno, va, ¿eh? Vale, y ahora el segundo más cerquita. Y casi que estamos. Ahí sí ve la perfección de cada uno. Claro, acá ahora se ve la belleza de interior. Ya, de cada no, uno. Ya no somos tan guapos. Ve las arrugas. Bueno, va. Hoy me han llegado bastantes árbitros nuevos, ¿no? Tengo otro chico colombiano, José Coloma. Pues diría que ya están los mejores árbitros latinos del grupo aquí. Y me siento contentísimo, ¿sabes? Con tener ese elemento más, te sientes ya más tranquilo. Sabes que las cosas están saliendo bien. Ahora solo me espera llegar a un número de 40, 50 para poder abarcar más,
más espacio aquí en Barcelona. Thank you.
no puede ni tocar el pito. Te voy a enseñar a tocar el pito yo mejor. Si yo silbato. No se llama pito, se llama pito.